William Calderón está en la FM. Hola, soy William Calderón. Bienvenidos al noticiero digital de la FM. Todas las noticias internacionales en la FM. Hablamos en la FM con Greg Burns, uno de los asesores legales de Julian Assange. Advierte que su cliente podría ser extraditado a los Estados Unidos. It's very troubling that the United States is seeking to criminalize freedom of speech and the right of the media to publish these sorts of matters. And so there is legal recourse, and the British courts, I think, will take a very good look at the extradition request. Todas las noticias de Colombia en la FM. El senador Antana Mocus perdió su curul. Hablamos aquí en la FM con Víctor Velázquez Reyes, un ex senador cristiano y uno de los demandantes en el caso de Mocus. Él se inhabilitó solo. La confesión, la gente del común dice que el pez muere por su boca. Él reconoció en una declaración ante el Consejo Nacional Electoral que por su prestigio, por su nombre, era que le daban contratos a corpovisionarios, y la responsabilidad es del Partido Verde y de él nada más. Sobre este mismo tema, la pérdida de la curul de Antana Mocus, hablamos con la senadora Angélica Lozano del partido Alianza Verde. Dice que respeta el fallo, pero que lo apelará. El mensaje para el país es que la justicia se acata siempre, cuando los fallos nos gustan y cuando los fallos nos duelen. Pero en un Estado social de derecho y en la democracia, nuestro primer deber es honrar la justicia. Y hablamos también con el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, quien aseguró que el partido Alianza Verde podría recibir el impacto de la caída de Antanas Mocus en el Senado. Hay una consecuencia fuerte: la suspensión del derecho a inscribir candidatos en la misma circunscripción, la posibilidad de que se impongan multas, la suspensión del derecho de acceder a los espacios en los medios de comunicación social del Estado. Son consecuencias que se aplican independiente de si el partido conocía o no conocía. Y hablamos con la madre de familia de una joven que fue brutalmente abusada en el sistema de Transmilenio en Bogotá. Pide que los delincuentes sean capturados y ruega pronta respuesta de las autoridades en la capital del país. Ella llegó de regreso a la casa por la noche el martes, que ella subió al Transmilenio y que vio tres hombres muy raros, como feos, y que ella le dio como susto, y que ella se sentó en una silla y ahí ya no recuerda más. Se despertó en una cafetería en la estación de la Primero de Mayo, ahí en el Restrepo. Luego la llevamos a urgencias y todo eso. Ella ya fue confirmado el abuso. Hasta aquí el noticiero digital de la FM. Soy William Calderón. Para más noticias, entre a www.lafm.com.com. William Calderón está en la FM.